Muy buenos días a todos, a la audiencia, para cuántas comunidades estamos aquí el día de hoy reunidos. ¿Por qué? Porque vamos a otro banderazo más, a una obra. Nos encontramos con el equipo de trabajo, mis regidores, y nos encontramos aquí con el ingeniero Iván, que es la consultora que está haciendo este proyecto. No sé si nos tenga algo que decir referente al proyecto, señor Iván, ¿cuáles son las características del trabajo, todo eso? ¿Tiene toda la información o se la probemos más? Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes, audiencia, aquí delante del presidente, con su permiso, señores regidores. Vamos a explicarles un poquito del proyecto. El proyecto, pues como lo pidió el presidente, son oficinas centrales para acaparar la mayoría de problemas que tenemos en el tema del agua potable. Presidente, le explico un poquito. Sí. Regidores, este terreno lo tenemos a medida de un trapecio, que son aproximadamente de 16 metros de largo por 12 metros de ancho, que es el perímetro, en el cual al interior van a llevar oficinas que van a ser cajas donde van a poder cobrar las instalaciones del agua potable, las cuotas mensuales, va a haber sanitarios también, va a haber una sala de espera y una bodega de 5 metros por 8, donde la bodega se va a hacer para pertenecer y guardar el material que van a estar ocupando, tanto obras públicas como el tema del sistema de agua potable. La construcción, pues va a ser una construcción muy reforzada, presidente. Vemos aquí el espacio, que es un poco fangoso, es muy lleno de arcilla. Lo vamos a mejorar para que toda la gente que esté tranquila, que no vaya a haber experiencias como lo que es la barda perimetral de aquí del contorno. Vamos a mejorar el terreno, vamos a hacer excavaciones, vamos a hacer zapatas aisladas, donde vamos a meter mejoramiento de materiales pétreos, como tales son filtros. El filtro lo que nos va a ayudar, presidente, a hacer es el tema de la filtración del agua, como bien lo dice su nombre. Sí. Se filtra el agua y vamos a tener una estabilidad, una plataforma donde vamos a sentar el firme ya de la instalación como tal, y no van a encontrar grietas como lo pueden ver ustedes en la parte de la barda. No se va a poder asentar por el tema de la estructura que vamos a definir. Va a ser un cuadro muy buen estructurado, hecho de castillos de 30 por 30 ya terminados y una losa reticular donde normalmente o apóticamente se le dice que es de casetón. Okay. Vamos a tratar de hacerle una fachada junto con el director de obras públicas, el arquitecto Ángel, para que aquí se vea emblemático. Vamos a meterle algunos detalles de la administración, presidente, le vamos a meter su logotipo, vamos a tratar de ponerle iluminación, que se vea lo mejor presentable posible y que se vea un trabajo bien eficiente. Muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias por explicarnos. Unas palabras aquí nuestro regidor de obras. Ándale. Si no, puedes hablar entonces. Buenas tardes. Pues más que nada agradecerle a nuestro presidente que nos tome en cuenta en todo esto, y ya que todo esto será a cabo de un Pajacuarán mejor. Muchas gracias. Marta, algunas palabritas también. Bueno, pues yo estoy muy contenta con los trabajos del señor José González y aquí estamos poniendo la primera piedra. La primera piedra para hacer esta obra realidad. Muchas gracias a todos ustedes a nuestra regidora también, la que sonríe mucho. Ándale, Esmeralda. Pues buenas tardes, aquí ya venimos a acompañar al presidente, agradeciendo pues que siempre nos está tomando en cuenta para acompañarlo en todas sus obras que está iniciando, y pues esto es nada más el comienzo y hay que echarle muchas ganas. Gracias. Okay. Entonces, pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí al sindicato de camioneros. Como lo hemos prometido, el trabajo se le da la oportunidad a todos. Igualmente ellos también le dan la invitación a cualquier otro camionero que guste unirse a ellos para que también se role el trabajo. Son bienvenidos, ¿verdad? Nuestro presidente de los camioneros quiere dar algunas palabras también, me invito también, porque me han mandado mensajes que nomás están dando el trabajo a ciertas personas, pero yo digo que el trabajo es para todos, que vengan y se firmen con el sindicato, imagino que son bienvenidos, ¿verdad? Nosotros, dame este micrófono, ¿ya tiene micrófono? Dale micrófono. Agradecidos. Les decía, como parte de la mesa del sindicato, nosotros estamos agradecidos con la oportunidad que nos ha dado el señor José González y el grupo de trabajo que trae. Está participando en las obras. Hacemos la invitación de una manera muy cordial a las personas que quieran sumarse con nosotros. ¿Qué tal si se oye, Chávez, en tu teléfono? Y ¿Si de una manera muy especial vamos a aprovechar esto para hacerle miembro honorario de nuestro trabajo mediante el regalo de esta. Ok, no, muchísimas gracias. No, me la pongo de una vez. ¿Cómo no? La leyenda ahí que dice el nuevo. ¿El nuevo?
¿Por un lado? Oh, el nuevo, el nuevo. Ah. El maestro le sabe decir muy bien. ¿Cómo se dice, maestro? ¿Cómo se dice? Arriba el presidente Juan González. Salas, el nuevo. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos están dando desde tiempo atrás. Hemos estado trabajando muy a gusto con ustedes y gracias a todos los camioneros. Igualmente gracias a todos los proveedores. Yo sé que varios proveedores están bien. Esto, a todos los proveedores que están dando el apoyo al ingeniero, a la constructora de él. Igualmente a todo el municipio de Pacuana, muchísimas gracias. Como lo prometimos en campaña, le vamos dando un poquito a todos y en las siguientes semanas yo me voy a asegurar que se le dé negocio a cada negocio, que no nomás a uno solo lado, sino que se le dé a todos los demás. Como dice aquí el ingeniero, han de decir, ¿por qué el parque de la alberca? ¿Por qué decidieron hacer el edificio aquí? Como dice, hay muchas partes dañadas, y yo decía, en vez de reconstruir, pues vamos a demoler y vamos a poner un nuevo edificio nuevo, para no gastar doble dinero en decir, vamos a tumbar esta barda, vamos a volver a hacer. Ese es uno de los motivos de por qué decidimos hacer esto, el edificio aquí. Entonces, pues no sé si a la cuenta de 10 te les parece bien que empecemos, no sé también si le demos a la cuenta de 10, que empiece la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Una más, felicidades a todos los pacuaneros, a todos, felicidades. A ver si grave la edad que se venga la primera.